Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis genios de Géminis a esta nueva entrega de tu horóscopo. Tu horóscopo que lo vamos a hacer como ahora cada 15 días, a partir del 15 de julio. Vamos a ver, como siempre, a nivel general, qué se te viene y qué se te viene en el amor. Y al final del vídeo te diré tu compatibilidad de signos, así que quédate hasta el final, no te vayas. Venga, vamos a comenzar con esa lectura general. Vamos a comenzar. Y por supuesto, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, a todos los antiguos. Dejadme abajo en comentarios qué os gustaría ver dentro de este canal, que yo leo todos los comentarios y así me dais ideas y probablemente esos consejos probablemente pronto los veas en un vídeo, trucos esotéricos, lo que se te ocurra. ¿Qué te gustaría ver dentro del canal? Déjamelo abajo en comentarios. Venga, vamos allá con esa lectura general para Géminis. Géminis, horóscopo de Géminis en julio de 2020. Vamos allá, te recuerdo que son lecturas generales y que tienes que acomodarlo a tu propia situación. Vamos allá, Géminis. Vamos a ver, Géminis, qué vas a tener en estos días a nivel general, cómo vas a estar energéticamente, estado mental, estado personal. Mira, aquí te hablan de unos días importantes de trabajo. El trabajo que hagas, ¿no? Bien sea trabajo fuera de casa, trabajo dentro de casa. Incluso a nivel de dentro de casa te hablan de reestructurar, ordenar cosas, incluso cambiar la pintura, quizás para muchos de vosotros. Es un momento importante para los Géminis de reestructurar vuestro entorno. Reestructura la casa, ordena tu casa y tendrás ordenada tu mente. Te hablan de ordenar. Es un momento importante para Géminis de ordenar tanto el entorno como personalmente. Pero para que estés ordenado y bien y armonizado personalmente, primero has de ordenar todo lo que tienes a tu alrededor, bien sea en el trabajo, bien sea en tu hogar o en todos los sitios en los que más o menos frecuentas habitualmente, ¿vale? Por otro lado, también te dicen, es probable que muchos de vosotros vengáis de una lucha, de alguna pelea o discusión con alguien cercano a vosotros, y te dicen que ha llegado el momento de cortar con esto, cortar con ese pensamiento. Una de dos, o te reconcilias o cortas definitivamente con estos pensamientos, porque te dicen que esto no te hace bien, que es un sentimiento, pensamiento negativo, que lo único que hace es bloquearte otras situaciones, ¿vale? Así que corta con eso que de alguna manera te hace infeliz y no te deja avanzar. Por otro lado, también te dicen, muchos de vosotros es probable que tengáis hijos o mascotas. Aquí te dicen, debes tener cuidado y especialmente atención a hijos o mascotas, porque es un momento importante para las personas de vuestro entorno, de cómo os relacionáis, de los momentos que vivís juntos. Es un momento importante para pasar más tiempo juntos, para que me comprendas. Por otro lado, también nos están hablando de un momento importante, de un momento importante de cambios a nivel laborales. Es un momento importante. Fíjate que al principio ya hemos visto que es un momento de mucho trabajo. Incluso aquí te sale agobio por exceso de trabajo, por no poder acabarlo todo a tiempo. Es como si fueras con la lengua afuera, ¿no? Es como si no pudieras finalizar tareas. Bien, pues aquí te dicen, fíjate que hemos hablado del orden. Te dicen, ordénalas, no te pongas objetivos a largo plazo, ordénalas y ves haciendo poco a poco, porque puede que ese agobio acaben por frustrarte y al final abandones ciertas tareas que en este momento son importantes para ti, sean las que sean, no importa. También a nivel laboral, fuera de casa, te dicen, puede que te sientas agobiado porque tengas que hacer más horas de trabajo, tengas exceso de trabajo, y te dicen, no pasa nada, es una temporada, tómatelo con calma y se resolverá, y de hecho se resolverá a tu favor, porque en adelante este agobio que vas a sentir, este no llego a tiempo, no finalizo, no me da tiempo,
finalmente te va a traer más trabajo de cara a un futuro y además te va a revertir en mayores ingresos económicos. Quizás tienes trabajos de temporada o trabajos que son temporales y en este momento tienes mucho cúmulo, pero luego tienes otras temporadas que no haces tanto y te dicen, esta temporada de agobio te va a servir muchísimo para el futuro laboral que te aguarda, ¿vale? Y de hecho te hablan de que vas a recibir recomendaciones, vas a recibir generosidad por parte de personas y te dicen sobre todo también que te mezcles con signos de aire. Los signos de aire te pueden ayudar mucho en tus tareas laborales, tareas pendientes y cosas en esa línea, ¿vale? Signos o ascendentes en aire. También es una temporada importante para los Géminis de celebrar, es el momento de que celebréis cosas, festividades, bodas, bautizos, cumpleaños en algunos de los casos. Te dicen, es un momento de que te sociabilices en esas fiestas, que acudas a ellas y que hay que sociabilices con las personas que te puedas encontrar en estos sitios, porque puedes encontrar amigos nuevos, te hablan de amistades nuevas, te hablan de amores nuevos y de personas que te pueden ayudar a relacionarte laboralmente en un futuro. Así que si te invitan a algún tipo de evento, alguna eventualidad, boda, cumpleaños, bautizo, lo que sea, acude, porque de cara a un futuro te será próspero. Y por último también te dicen, vas a dejar ciertas cosas pendientes, aparcadas, porque no puedes asumirlas en este momento, pero no te preocupes, no pasa nada. Tienes que establecer prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? Establécelas y deja aparte lo que no puedas asumir. Déjalo y continúa con lo demás. No te veas frustrado, no te mortifiques por no finalizar y por dejar aparcados, porque es el momento de dejar aparcadas ciertas cosas para poder continuar con otras. Venga, vamos allá, vamos a continuar con esa lectura para el amor, para Géminis. Vamos a continuar con el amor para Géminis en este mes de julio. Venga, vamos a dejarlo por aquí y continuamos. Pero antes te voy a dar una guía o consejo con estas maravillosas runas de las brujas, por si no las conoces. Es un método de adivinación infalible, fantástico, que acierta muchísimo y muy fácil de aprender. Y yo te lo voy a enseñar. ¿Qué tienes que hacer para aprender? Suscríbete aquí en esta estrella, suscríbete aquí ahora mismo y pronto van a empezar a salir los vídeos del curso de las runas de las brujas. Venga, vamos allá con esa guía o consejo para Géminis. Bien, mira, fíjate, aquí te hablan de asociarte. Debes asociarte, pedir ayuda o estar cerca de personas que tú sepas que te pueden ayudar. De hecho, te dicen estás protegido. En este momento, a pesar de ese agobio que hemos visto con la lectura de tarot, estás bastante protegido. Tienes una energía bastante potente en este momento y vas a sentir que esa energía te apoya. Te vas a sentir con energía suficiente como para afrontar muchísimo más cosas, a pesar de que tengas que aparcar otras en este momento. Por otro lado, también te dicen, tienes por ahí cosas ocultas de personas que no acabas de conocer. Aquí te dicen, observa, porque pronto van a salir a la luz cosas de personas que estaban ocultas, miedos, mentiras quizás, y te dicen, será muy importante para ti de cara a un futuro para tomar las decisiones necesarias de cara a tus amistades, a tus romances y a tus relaciones. Pero sin duda, al final vas a salir victorioso con esta runa del sol que tenemos aquí. Y te dicen, también vas a conocer personas nuevas, vas a conocer amistades o romances nuevos, coincide perfectamente con esa lectura que hemos visto antes, a pesar de dónde vienes, que vienes de un momento complicado. Muchos de vosotros venís de un momento complicado y fíjate, también coincide la parte de las discusiones o los problemas que hayas podido tener con alguien de tu pasado. Incluso te hablan de alguien que sea familiar o amigo, que haya sido un amigo cercano. Te dicen, esto hay que apartarlo y hay que finalizarlo definitivamente. Y si estás pensando en si esa situación, discusión o lo que sea, se solventará, aquí te están diciendo, sí, probablemente se solvente, pero todavía no es el momento, falta tiempo para ello, así que apárcalo, déjalo a un lado y espera y observa. Venga, vamos allá, vamos a continuar con esa lectura del amor. Vamos a continuar con esa lectura del amor para Géminis.
Géminis en el amor. Venga, vamos allá, Géminis en el amor. No se te olvide activar las notificaciones del canal, así podrás enterarte de cuándo iniciamos ese curso de runas de las brujas, más adelante también un curso de tarot y por supuesto cada vez que me conecto en directo para hacerte tus lecturas de tarot gratis. Venga, vamos allá con esa tirada del amor para Géminis. Mira, muchos de vosotros estáis desenamorados, desencantados. No tenéis nadie ni nadie en mente, ni tenéis previsión de iniciar nada próximamente. Para los que estáis en esta situación, que os sentís así, aquí os dicen, estás a falto de cariño. Puede que muchos de vosotros necesitéis compañía, necesitéis un amigo, un romance, necesitéis algo nuevo. Puede que llevéis demasiado tiempo solos o que de alguna manera vuestras relaciones todavía es como si no las hubierais finalizado del todo, os sintierais incapacitados de amar de nuevo. Y te dicen, ojo, para estas personas, nuevas ilusiones salen para ti próximamente. Te dicen, pronto vas a dejar de buscar y dejar de pensar que el amor no es para mí, sino que próximamente nuevas ilusiones, incluso aquí te dicen que puede ser alguien cercano a ti, alguien de tu entorno, está interesado en ti, se puede haber encaprichado de ti y pronto va a surgir un romance de todo esto. Y fíjate, este romance, a pesar de que te parece una locura, te dicen, puedes encontrar la persona idónea, ideal para ti, donde menos te lo esperas. Y te hablan de una persona que está cercana a ti. Sin duda, esto es una lectura para Géminis solteros de bastante tiempo o que todavía no se sienten capacitados para volver a iniciar algo. Es posible que esta relación se inicie de manera lenta, de manera pausada, pero sin duda aquí tienes el mundo y el sol de tu parte y esto te va a dar energía y fuerza para poder iniciar con todo esta relación. Y además te hablan de una relación que puede ser a largo plazo, estable y muy bonita. Bien, por otro lado también tenemos aquí esas personas que acaban de iniciar algo o que están pendientes de iniciar algo con alguien que ya conocen, que ya saben quién es, y te dicen, esta relación puede ser complicada, puede haber un tiempo de lucha, de tira y afloja, de ahora nos vemos, ahora no nos vemos, incluso muchos de vosotros ya estaréis en esta situación, y te dicen, esta relación es complicada, tienes que estar dispuesto a dar mucho y recibir poco para continuarla, así que, ojo, atención, observa esto, porque es posible que des demasiado y que no recibas todo lo que tú estás esperando. De hecho, te aparece una temporada de incomunicación, pero fíjate, sin embargo te aconsejan que hagas algo a nivel mágico con esta persona. En este caso yo te aconsejo un ritual de endulzamiento o algo así para que esta persona esté más calmada y reciba tu amor, tu energía, tu amistad y todo lo que sea de una manera más armonizada. Yo creo que si haces algo de esto puede que las cosas fluyan mejor. Sin embargo, no se ve finalmente un buen resultado. Habrá que esperar a hacer ese pequeño ritualito, ese pequeño movimiento energético para ver luego cómo continúa la historia. Pero sin duda es algo que deberías hacer, es algo que se te recomienda y no siempre se recomienda. Así que ponte en marcha, haz que esa persona se sienta mejor con ese endulzamiento y seguro que todo fluye mejor y probablemente se resuelva antes, para bien o para mal, ¿vale? Venga, vamos allá con ese pequeño consejito para Géminis. Vamos a dejarlas por aquí, ese pequeño consejito para Géminis en este mes de julio, final de julio de 2020. Venga, vamos allá, julio de 2020, Géminis. Mira, puede que muchos de vosotros os sintáis culpables por ciertas situaciones o relaciones del pasado. Te dicen, es el momento de olvidar esa culpa, no te sientas culpable. Seguro que no tienes ni la culpa de todo, ni de todas las partes que tú consideras. En una relación, bien sea de amistad, de amor, no eres tú el único culpable. Dos no se pelean si uno no quiere, ¿vale? Así que tenlo en cuenta, no te sientas culpable. Venga, y por último vamos a ver esa compatibilidad de signos para Géminis en estos próximos días.
No olvides suscribirte aquí, dejarme tus comentarios, sugerencias que quieres ver en este canal y por supuesto tu like. Venga, vamos allá con esa compatibilidad de signos para Géminis. Bien, aquí tenemos, mira, fíjate, te salen muy pocas compatibilidades. Es un momento, como te he dicho, de ir a eventos, pero tienes poca sociabilización. No pasa nada, a veces tenemos épocas en las que no nos sociabilizamos tanto y no pasa nada. ¿Te sientes así? ¿Quieres estar un poco más recluido? Pues disfrútalo, pero acude a esos eventos porque te puede acarrear éxitos en el futuro, ¿vale? Te hablan de compatibilidad Cáncer y una parte, una pequeña parte de Capricornio. No es lo mismo Cáncer que Capricornio, ¿no? Capricornio puede ser un amigo temporal, alguien con quien salir, alguien con quien tener cierta empatía y cierta amistad, pero Cáncer es como si fuera a ser tu verdadero amigo, tu verdadero amor. Realmente la compatibilidad absoluta es con Cáncer en esta temporada. Y bien, hasta aquí, gracias, hasta la próxima, chao.